¡Ey, Guille! Espera, espera, no entres a clase. ¿Por qué? No quiero que nos vuelvan a castigar. Quiero enseñarte una cosa. ¿El qué? A ver. No la tengo aquí. ¿Pero qué es? Sorpresa. Ven. Como nos vean. Pillen, seguro que nos castiguen si la salida del viernes. No estamos haciendo nada mal. Hombre, yo creo que escaparse de clase algo mal está, ¿no? Solo hemos ido al baño. Esto da miedo cuando no hay nadie. Tonterías. Deberíamos irnos. No quiero que me castiguen el día de mi cumpleaños. ¿A qué? ¿Es tu cumpleaños? Te lo dije ayer. Si es que si no te hablo de fútbol no me escuchas nunca. Sí, sí que te escucho. Y ya sabía que era tu cumpleaños. Tengo un regalo para ti. Pero si yo no quiero nada. Eso lo decimos todos. Y al final, a todos nos gusta que nos regalen cosas. ¿Te has gastado tu paga con mi regalo? Es igual, ábrelo. ¿Unas gafas? Pero si yo no llevo. Son especiales, tienen poderes. Pero si no tienen cristales. Que tienen poderes. Se llaman antinopia. No las quiero. Max, espera. Te he dicho que tienen poderes. ¿Poderes? ¿Reírte de mí es un poder? No quiero reírme. ¿Y entonces por qué me das eso? Si sufro daltonismo no es porque quiera. Cuando naces con alguna discapacidad, uno aprende a vivir con ella. Vosotros decís que también sabéis hacerlo, pero mentís. Os reís de la gente que no es como vosotros. No quiero tus gafas. ¡Espera! Déjame. Yo también tengo unas. Se llaman Max. Quiero ver las cosas como las ves tú. ¿No sabes lo que dices? Sí. Y si me las pongo, veré como tú. Y si te pones las tuyas, verás cómo son los colores, conmigo. ¿Qué estás diciendo? Mira, ya soy como tú. Todo en... Son horribles. ¿No me quedan bien? No. ¿Qué son esos los colores así, no? Ya te lo dije. Hoy, por tu cumpleaños, vas a descubrir cómo son realmente los colores. ¿Cómo? Ponte tus gafas. Y ahora, cierra los ojos. A partir de ahora... ¡Que cierres los ojos! No los abras. ¿Te has ido? No mires, solo sigue mi voz. Cuando te diga que los abras de nuevo, verás y conocerás todos los colores. ¿Preparado? Sí. 3, 2, 1, ¡ábrelos! Si no hubieras nacido así, no me gustarías como me gustas. ¿Qué estás diciendo, Guille? Me gustas. Siento algo dentro que no sé. No sé cómo decirlo. Es algo que noto, que siento, pero no se ve. ¿Como yo y los colores? Sí. Pero aunque no lo vea, quiero seguir sintiéndolo. Porque cuando estoy contigo, estoy feliz. A mí también me gusta estar contigo.
Miedo es lo que se siente cuando ves que no eres como los demás. Miedo a ser diferente. Todos tenemos miedos. Y ocultarlos no sirve de nada, ya que escondemos esa parte que nos hace únicos. Y por mucho que seamos distintos, el destino siempre pondrá a tu lado a esa persona que te valora y te hará sentir que ser diferente te hace especial.